Antonio Campana adquiere este campo en la década del 70. Lo quería como un lugar para tener animales y la ilusión de tener un campo. Y también se resignifica, porque todo eso, esto que tiene antigüedad, tiene historia, ¿no? Y entonces acá cada puerta, cada reja habrá tenido una historia en su momento. Y bueno,